¿Cómo están las cosas? No lo sé, todo está desordenado. Es como una gran trampa explosiva. Sí. Nunca usé esto aún. Claudia. Preséntame después a Claudia. Esta es Sabrina, una bomba rubia. Este pelo es para batirlo en la cama. Hoy es día de mudanza. Nos instalaremos en un apartamento más grande donde tendremos más espacio para respirar y sentirnos más libres y abiertos. Eso nos ayudará a sentirnos más sueltos entre nosotros. ¡Oh, wow! ¡Oh, oh no! ¡Hace cosquillas! ¡Sí, cariño! ¿Sí? Al menos podré ir a la sala a dormir cuando tengamos una gran discusión. No tendré que irme del apartamento. Podemos sentarnos sobre esto. Bueno, bueno. Está bien. Ok. ¿Nos mudaremos hoy o no? Sí, nos mudaremos. Esto será muy emocionante. Pareciera que nos vamos de vacaciones. Siento que me mudo espiritualmente del lugar de donde vine. No solo me mudo de un apartamento, sino también del pasado, sin permitir que eso me afecte. ¿Estás listo, cariño? Uh-huh. Por nuestra nueva aventura. Sí. Bueno, cariño, llegamos. Se ve muy grande. Ay, ya estamos en casa. Eso solo tomó 10 segundos. Sí. Nos mudamos al edificio de al lado, el que está frente al aparcamiento. ¡Estamos en casa! ¡Sí! Además, son nuevos. En lugar de estar por encima del pasillo, Darcy estará por encima de mí y yo por debajo. Elegí el de arriba, el cual es un poco más costoso que el tuyo. Sí, pero está el ático, el que se encuentra arriba. Quería ese. El tamaño es el mismo. Llegué demasiado tarde porque Darcy ya había hecho el depósito. Me ganó esta vez. Bueno, yo nací antes que tú. Iré a aparcar. Nos veremos adentro. Bueno. Está bueno tener a un hombre fuerte y sexy. Espero que no me despierten en medio de la noche debido a... ¿Ruidos sexuales? No lo sé. ¿Quieres zapatos brillantes? ¡Ey! ¡Esperen! ¡Hola! ¡Hasta que vuelva! Conocemos a Debbie y a Reina desde hace muchísimos años. Estuvimos un tiempo sin verlas por la pandemia, pero ellas quisieron darnos un pequeño regalo de inauguración. ¡Hola! 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 ¡Las abrazo por el aire! ¡Nos extrañamos mucho! ¡Solo quería un abrazo! ¡Lo sé! Ojalá pudiéramos abrazarnos. Siempre estuvieron para apoyarnos. Nos apoyan y nos protegen, además de ayudarnos. Dars, ¿cómo están las cosas entre Georgie y tú? Siento que empezamos de cero. Tuvimos algunos altibajos en los últimos meses. Él tuvo que lidiar con su divorcio. ¿Quedó finalizado? Sí, tenemos la buena noticia de que quedó terminado. Las cosas están marchando bien. Por fin se concluyó el divorcio y estamos felices. ¿Y cómo se están llevando? ¿Cómo? Tenemos que trabajar en nuestra comunicación. Siento que él no está en su mundo y que aún no se habituó a Connecticut, pero creo que lo hice sentirse cómodo, además de darle un lugar seguro. No tengas duda de todo lo que estás haciendo, Darcy. Haces muchas cosas por él. Sí, me parece que Georgie se está creyendo que tiene privilegios. Gracias. Por ejemplo, fuimos de compras el día de nuestro cumpleaños. ¿Sí? Y él le dijo que... ¿Qué quebra para mí? Se creía que le correspondía un regalo. Él se tomó obsesivo con eso hasta que obtuvo algo. Esa actitud no me gustó. Debido al COVID, solo se permitía el ingreso de poca gente en la tienda. Y él entró con Darcy. Mientras yo estaba afuera mirando la vidriera y queriendo decir, hola, es mi cumpleaños. Eso me molestó mucho. Ella lo trató con atención comprándole un abrigo de piel. Y él le dio a entender que eso era lo que esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta que era interesado. Stacy y yo somos generosas. Ambas lo soy en gran parte. Tú no eres Santa Claus, sino su prometida. Él debería buscar cosas para comprarte en una tienda. ¿Puedo mencionar cuando encontraste dinero escondido en un calcetín? Él esconde el dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes explicar el dinero en el calcetín? Cuando estábamos en el monoambiente, estaba limpiando y lavando ropa, mientras
Ordenaba la ropa interior y los calcetines de Georgie. Encontré uno blanco con dinero en él. Había algo así como $1,400. Estaba escondido en su parte más inferior, debajo de otras cosas. Cuando le pregunté sobre eso, me dijo que lo tenía para pagar sus tarjetas de crédito, lo cual me sorprendió. El dinero se guarda en un banco. Que me parta un rayo si mi marido esconde dinero. Sí. Ten en cuenta que esa es una alerta, Darcy. Te lo digo en serio. ¿Escondió dinero en un calcetín? ¿Quién hace algo así? Hay cosas que preocupan. ¿Él se enamoró de ella o de su dinero? Realmente me importa. Si te lo digo de corazón, ¿me entiendes? Sí. Solo analizo lo que pasó aquí. Quizás él tenga vergüenza de ello o haya algo malo detrás. Como sea, necesitas resolver todo. No entiendo eso. No sé qué pensar. ¿Qué es? ¿Está todo bien o no? Porque me siento un poco confundida. Intento procesar eso. Digo, ese dinero estaba escondido por una razón. Quizás esté ahorrándolo.